lo que va de esta cuarentena, no se registraron víctimas fatales en siniestros viales en las rutas de nuestra provincia. Sin ir más lejos, los accidentes viales lograron reducirse casi en un 50%. Hace más de 80 días, la Agencia Provincial de Seguridad Vial viene realizando un intenso trabajo de control y prevención en las rutas de nuestra provincia. Hoy en Jornada Play, un informe especial con las estadísticas y el trabajo que se lleva adelante desde esta área. Le vamos a tomar la temperatura, ¿sí? Permítame la parte interior, interna de su muñeca. ...34.8... Muy bien, señor, puede continuar, gracias. De acá a Guarazalde me han encontrado muchos guanacos en la ruta, que tienden a cruzarse. Tengo cuidado con el tema de los guanacos. ¿Listo, Jaime? Se ha puesto un protocolo de trabajo que ha dispuesto el ministro de Seguridad, donde permanentemente tenemos reuniones según las alternativas que son cambiantes, que tienen que ver con esta pandemia. Vamos modificando, ¿no? Según los decretos de necesidad de urgencia, que tiene esas modificaciones que se hacen, vamos modificando el sistema de control. Este es un control específico, base, es el control más importante que tenemos dentro de la agencia, es el que está en el ingreso a Trelew, sobre la ruta 3, lo que llamamos el Parador Norte, donde compartimos tareas con la Policía de la Provincia, con la Gendarmería Nacional, también con la gente de Defensa Civil, donde es un filtro muy importante, ¿no?, en el medio de la provincia, que donde tenemos una circulación, acá pasan el promedio más de 2.000, 2.500 vehículos diarios, ¿no? Entonces nosotros estamos de las 7 de la mañana a las 22 horas. Se toma la temperatura de los conductores que ingresan a la provincia, tanto sea los que ingresan a Trelew, Rawson o la zona aledaña. Se hace una planilla, ¿no?, que luego la compartimos con Defensa Civil y las áreas problemáticas de salud de la provincia, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que hacemos acá, el mismo trabajo lo hacemos en el otro puesto nuestro que también tenemos en Trelew, que es en la zona sur. Y luego tenemos las distintas alternativas que tenemos en la ruta 26, saliendo en el kilómetro 10, saliendo desde Comodoro hacia el lado de Sarmiento, en la ruta 259 y los ingresos a Esquel, y la ruta 40, un lugar bastante que ha dado mucho que hablar en esta cuarentena, sí, que es el límite con el Bolsón. Ahí tenemos un puesto fijo. Entre los policías y los preventores tenemos más de 60 personas y más de 14 vehículos dispuestos en distintos puntos de la provincia para hacer este tipo de controles, fundamentalmente lo que tiene que ver con las rutas, ¿no? Te cuento, tengo el permiso, pero no te dejan pasar esta gente. Y quiero buscar el otro, hay que buscarlo por el teléfono, no sé qué. Yo no tengo esa habilidad. Tengo 79 años, soy un hombre grande, no voy a hacer pavadas a Madrid, voy a llevar una comida para mis animales. Y esta gente no me quiso dejar pasar. Este es un problema que nos sucede habitualmente. A partir del lunes pasado se cambió el permiso, sí, ¿no? Y este permiso que era el que entregaba el Ministerio de Seguridad, hoy no tiene validez, porque es el permiso que se entrega a través del Ministerio de Gobierno. Entonces, a veces nosotros nos encontramos con estas dificultades, como el señor que va a cumplir con tareas que quizás estén exceptuadas al régimen del 297, y lo cual ahora lo charlaremos con el señor y veremos cuál es la actividad. Le cargamos el permiso nosotros y vamos a ver para qué se lo autorice. Sin lugar a duda, la restricción del tránsito por las distintas medidas que se ha tomado a nivel provincial y a nivel nacional ha influido en la reducción de los siniestros de tránsito. Podemos decir que la media de siniestros viales en la provincia ronda los 570 hechos. En esta cuarentena se han reducido hasta 290 hechos, lo que significa casi un 50%. Lo mismo los heridos graves, que hemos pasado de tener alrededor de 15 hechos por mes, de hechos con víctimas, a pasar a solo 4. Destacado y que también un poco deja esta cuarentena es la reducción de víctimas fatales. Las víctimas fatales, hay un hecho que es histórico en la provincia, que se llevan más de 84 días sin víctimas fatales, y se ha reducido la media mensual, que era de 5 víctimas, a solo 2,6.
Sigue siendo un tema a tratar, por supuesto, y no solo se da en nuestra provincia, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Para que tengamos en cuenta, en la Argentina mueren alrededor de 20 personas por día. Hoy, a la raíz de la cuarentena, se han detectado que han fallecido entre 20 y 25 personas por semana.